el que se votó fue el que hizo la Yolandita, la Charlie que le dio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué votada, Dios mío! Ay, a mí lo que me hizo falta fue Noelia, porque donde está Noelia está ya, amigo. ¡Ah! Espérate. ¿Y a este qué mosquito le picó? Le debe tener un ángulo peor que le hago otra. ¿Tú crees que sea posible? Oye, le hace unas mezclas bien. Pero me dijo a mí que no estaba bebiendo, ya. No sé. Mira, ustedes no se preocupen por mí. Ustedes sigan disfrutando de su vida mientras les dure. Por lo menos ustedes son felices. Ay, Dios mío, qué bajón. Loco, ¿cómo que bajón, mijo? ¿Tú estás bien? ¿Qué pasa? La verdad, no estoy bien. Ay, Cuco, pero ven acá, ¿a ti te duele algo? No, me duele nada, es que yo no sé cómo explicarlo. Qué sé yo, es algo como que me siento vacío, me siento solo, me siento como que perdido. ¿Estás perdido? Pues cómprate un GPS. Yo siento como que con un cambio. ¡Necesitas un cambio! ¡Y tanto che! El tiempo es. Ya yo sé el cambio que te necesitas, que es lo que tú me pides. Cámbiate de ropa y ya. No me refiero a ese tipo de cambio, me refiero a un cambio espiritual. Ay, qué bajón. Búscate un gurú espiritual, una secta, métete a algo. Vámonos, porque ya no puedo. Vamos a ver. Pienso que viene por ahí. Uy, esa luz. ¿Es esa? La calma llegó, la tormenta pasó, nunca brillas más. Ese vacío que llevas en tu corazón solo puede ser restaurado por la presencia de Dios en tu vida. ¿Yo reconozco usted? Ah, no, yo no puedo con esto. Vámonos, que esto es de la atalaya, la que vende revista. No puedo pasar. Ay. Nubla tu mente y termina vida. El Señor ofrece el gozo eterno. Déjalo entrar en tu vida. Dios te dará respuesta. Dame la gran sorpresa, te lo pongo. Dios mío. ¿Y quién era ella? Pero qué bonito. Se fue, mano. ¿Quién era ella? Se fue. Ay, yo no sé, pero yo necesito un palo de café para quitarme esta cosa que tengo. Ven acá, vente, vamos para allá. Gracias. ¡El café viene!